La cantautora peruana Laura Bozzo, conhecida por seu programa Laura e América, de Televisa, ha deixado em claro sua postura com respeito ao novo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quem foi abanderado de Movimento Regeneração Nacional, Morena. La vitória de AMLO trajo consigo posturas encontradas, desde los que no lo quieren en la presidencia, hasta aquellos que lo apoyan a capa y espada, pero eso no evitó que los famosos hablaran y que los internautas los cuestionaran. Alguns de eto le han exigido abandonar el país por supuestas declaraciones que han dado. Uno de los casos mais polêmicos ha sido el de Galilea Montijo, quien ya desmentió en la sección de fake news del programa, hoy que ella nunca dijo que se iría tras el triunfo de AMLO. Niurka y Tono Esquinca también fueron víctimas de esta situación. Agora o internet questionou a Laura Bozzo sobre sua suposta partida. Ela pôs as cartas sobre a mesa e contestou: jamás dije algo assim porque la política no es mi tema e como declarei em los medios le deseo lo mejor ao ganador que cumpla suas promesas porque el pueblo está harto de la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.